Sergio, ¿pero de dónde? No, no, no se esfuerce, jefe. No, no, déjame, le va a hacer mal. No, déjame. 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 Ya se fue. Enrique, hay veces que creo que estoy a punto de recordar algo. Y... pero son como ráfagas, son... cosas que duran demasiado poco y al final no los puedo aprisionar. Tranquilícese, jefe. Mejor, ¿por qué no vamos trabajando? A ver si terminamos esa bendita carta. A ver, ¿en dónde nos quedamos? De acuerdo a su último pedido de embarque de 30 toneladas. Enrique, ¿y eso cuándo fue? ¿Qué? Lo que te dijo Modesta. Ayer, ¿por qué? ¿Se siente bien? Sí. Sí, solo estoy pensando. Estoy pensando. ¿Vio que fue Modesta quien puso la mesa? Lucecita no se separa ni un segundo de la niña. No entiendo cómo permite eso usted, señorita Mirta. Ayer logró quitársela. Yo que usted no permito que se haga cargo nuevamente de la niña. Despreocúpate, yo sé lo que hago. Señorita Mirta, disculpe, pero cualquiera diría que usted le tiene miedo a Lucecita. Cuidado, Ofelia. No abuse de mi confianza. Yo no entiendo cómo a mí, que he sido fiel durante tanto tiempo, no me permita ni un solo comentario. En cambio, a una recién llegada le soporta todo. Ya le llegará su momento. Ten paciencia. Busca unos zapatos adecuados, medias y ropa interior. Ten todo listo para vestirla. Ahora vuelvo. ¿María Rosa va a salir? ¿No dices que tengo que quitarse la Lucecita? Eso es precisamente lo que voy a hacer. Me convencí de que la fuerza no es el mejor recurso para vencer. Ahora estoy apelando a otros métodos. Estaba delicioso. Me gané. ¿Ves? Ya. Estoy muy llena. Ya no me cabe. Ya, mi amor, si no quieres, no te lo comes. ¿Y me vas a dejar de querer porque no me comí el dulce? No, mi vida, mi amor. Si yo a ti siempre te voy a querer mucho. Mi amor, ¿ya terminaste? Entonces, vamos.
¿A dónde? A las tiendas. A comprarte regalos, mi amor, y puedes escoger lo que tú quieras. Sí, 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 vamos. Oh, mi vida. Después de las compras, vamos a la calle Mercaderes. Ahí venden unos helados enormes. Vamos. Se fue, ni se despidió. Ni me miró, pues. Ay, mira. Los niños se vuelven locos cuando oyen que les van a comprar regalos. Todavía muy pequeña. Esa Mirta es que lo está haciendo a propósito para separarme de la niña. La creo capaz. Antes era indiferente con ella. Y ahora la complace, la saca a pasear, le lee cuentos. Ahora sí tengo miedo, maestra. Tengo miedo de que ahora sí pueda separarme de la niña, sí. Ay, no te angusties. La niña te quiere. Sí, pero Mirta está maquinando algo. Es que está distinta. ¿Distinta en qué? ¿Tú no te has dado cuenta? No es que ni me insulta, ni me amenaza, ni nada. Es que me está... Ay, mija, pero alégrate. No, esto. Para mí eso es peor. Porque ahora sí encontró la manera de hacerme más daño. Ella lo que quiere es hacerme sufrir eso.